consideramos desde el Partido Comunista de Venezuela un importante avance la reciente extradición del señor Leyber Padilla Mendoza, el pasado sábado extraditado de Colombia a nuestro país. Un acto que gran parte de nuestro pueblo, sensible, patriota, estaba esperando y estaba deseando. Un acto que el solo hecho de la extradición ya lo consideramos, esta parte del pueblo la consideramos un símbolo de avanzar hacia la justicia y hacia la clarificación total del asesinato cobarde de los dos compañeros, los dos compatriotas el pasado primero de octubre, y que ha sido un golpe importante para el proceso revolucionario, pero que simultáneamente ha significado también ese asesinato de Robert Serra y de María Herrera, ha significado también el levantamiento de no solamente símbolos para seguir trabajando, para seguir luchando, sino una nueva prueba del nivel de articulación internacional que hay en contra de fuerzas revolucionarias, de las fuerzas revolucionarias de Venezuela. Razón por la cual, desde el Partido Comunista de Venezuela, confiamos y esperamos que la Fiscalía General de la República, lo antes posible o cuanto antes, se pronuncie públicamente dando a conocer el conjunto de elementos, ya que se tiene el personaje acá, el conjunto de elementos que se han avanzado en las investigaciones con respecto a la autoría intelectual de este crimen. Entendemos que si es la Fiscalía General de la República la que viene haciendo las investigaciones, es la instancia correspondiente que debe dar a conocer públicamente para el pueblo venezolano y para los pueblos del mundo qué fuerzas, qué sectores se han concluido producto de las investigaciones que están detrás intelectualmente de estos crímenes.